Buenas, y hoy vamos a abrir Virus Marvel. Por fin tenemos aquí este nuevo virus con reglas distintas. No lo han cambiado solo la ambientación, ¿eh? Reglas distintas. 2 a 5 jugadores, 8 años en adelante, partidas de 20 minutitos. A ver, independiente de otros juegos Virus, explora un universo nuevo repleto de tus personajes favoritos. ¿Serás capaz de reunir a los Vengadores o sucumbirás ante los villanos? Vamos a verlo. ¡Chau! Tiene un montón de ganas, la verdad. Vamos a ver. ¡Oh, qué bonito esto! ¿Qué pone ahí? Ah, mira, un sello de Trangis Games. Vale, bueno, vamos al lío. ¡Oh, qué bonita la caja! Muy bonita. Venga, abrimos. Aquí lo tenemos. A ver, venga. Quitamos el inglés, dejamos el castellano. Es un juego independiente basado en Virus, no puedes combinarlo. Descubre las nuevas reglas. Reúne a tu equipo de héroes antes que tus rivales y álzate con la victoria. Muy bien, preparación de la partida, objetivo del juego, mecánica, fases, hay tres fases, elegir, robar y pasar. Tipos de cartas, tenemos cartas de héroe, de villano y de poder. De poder, de aliado, de acción y especiales. Vale, pues vamos a ver las cartas. Las cartas creo que vienen 81 cartas y son tamaño verde estándar, es decir, 63,5 x 88. Tipos de cartas que tenemos. Por un lado tenemos las cartas de héroe, que son las que tienen la estrella, y tenemos a Iron Man, a Hulk, al Capitán América, a Thor. De estos tenemos varios. Y luego tenemos aquí los últimos, tenemos a la Capitana Marvel y a Visión. Entiendo, ella vale como los cuatro colores, y este no sé si será un héroe comodín, ya veremos. Luego tenemos las cartas de villano, que son las que tienen aquí como este simbolito como de virus o algo de eso. Y tenemos, pues como veis, varios villanos. Pues por ejemplo tenemos aquí a Loki, este creo que es Ultron. Y aquí se van repitiendo. Aquí tenemos por ejemplo a Thanos y otra vez a Ultron. Cartas de aliado, que son apaisadas y son las que tienen la exclamación. Tenemos aquí, pues, por ejemplo, Soldado de Invierno, a Ojo de Halcón, ahí este no me acuerdo cómo se llama, el amigo del Capitán América, Black Panther, Ant-Man y Avispa. Y como veis, todas dan dos escudos. Ya veremos a ver para qué sirven. Por otro lado tenemos las cartas de poderes, que son las de los escudos, que son los poderes, como veis, pues de los héroes, de los cuatro héroes que hemos estado viendo. Y por último tenemos las cartas de acción, que aquí vemos a Nick Fury, al Doctor Strange, a Viuda Negra. Cada uno pues tiene su propia habilidad aquí abajo, distinta. Y nada más, esto es lo que trae este Virus Marvel, ya veremos a ver qué tal. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós.